Hola, ¿cómo están? Eh, saludos desde Madrid, esto es SaaS Product Chat, un show don en donde yo y Claudio Cosío hablamos de creación, desarrollo y lanzamientos de productos SaaS. Este es nuestro vigésimo noveno episodio en el canal de Software Guru y en sasproductchat.com. y como recordaréis los que nos siguen, en el episodio 20 llegamos a ver por encima los side projects o proyectos paralelos, pero nos centramos más en la parte de hackathons. En el día de hoy queremos... Eh, poner foco en muchos de estos productos SaaS que empezaron como Side Projects y ya no, y ya no son Side Projects, son más bien compañías con empleados y otros proyectos paralelos eh, que aún no generan lo suficiente para convertirse en una empresa, pero eh, siguen funcionando y, y se han validado mientras otros tenían trabajos a tiempo completo. Pero antes de entrar al show, saludo al co de este show que tiene mucha experiencia. En commercial open source y hoy también nos contará un poco. Buenas Clau. Buenas Dani, cómo va todo por allá por Madrid. Estupendamente, con ganas de otro episodio. Bueno, aquí andamos, este, después de un puente de Día de Muertos y como pueden ver de atrás tengo a mis compañeros peluches, <laughs> pero, pero bien. Aquí andamos. Eh, también ya está haciendo fresco, pero a veces sale el sol y se pone calientito el día, así es que contento de estar aquí en casa, en Ciudad de México. Y pues nada, eh, arranquemos con el tema de side projects, eh, que creo que es algo que por lo general eh, no hay algo, no hay, no hay nada documentado, ¿no? En el tema de, eh, de esos grandes casos de éxito de los side projects. Sí, definitivamente hay proyectos que utilizamos nosotros a diario y que han salido de, de, un, de un side project, ¿no? Eh, y con esto arrancaría con, con el tema de, por ejemplo, lo que es Product Hunt, ¿no? Sí. O sea, Product Hunt eh, inició en, en su primera etapa como un, eh, un side project de, de Ryan Hoover, eh, donde él básicamente pues, enviaba una lista de correo de productos que él pensaba que eran interesantes. Eh, y esta lista de correo fue mutando hacia la plataforma que es hoy Product Hunt, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se hizo? Eh, ¿Por qué ha tenido éxito? Eh, pues bueno, son cositas que vamos a empezar a platicar el día de hoy y de cierta manera, pues vamos a querer eh, tratar de, de indagar en qué es lo que hace que un side project tenga éxito. Sí, claro. Hace seis años, más o menos, los productos, los proyectos paralelos no eran tan bien vistos como ahora, ¿no? Eh, de hecho, se consideraban más bien una pérdida de tiempo en ocasiones para los desarrolladores porque eh, encontraban y generaban un, un mal común, que es el, procrast el procrastinar. Alguna vez lo diré bien. ¿Y por qué, y por qué creo que son tan buenos los los side projects? Eh, primero, Pu que puede ser que trabajes para una empresa donde te sientas valorado, estás comprometido con la misión, etc. ¿no? Pero eh, lo que es la parte de creatividad, la parte de, de generar nuevos productos o generar, eh, pues, eh, digamos, cosas nuevas para tu portafolio, eh, está un poco más limitada. Eh, y, y quizás, seguramente, tenga que ser así, tienes que estar enfocado en eh, las métricas del negocio. Pero que, creo que precisamente aquí encaja muy bien la idea de Side Projects y es una carta blanca para experimentar. Y, y lo que comentabas de, de Product Hunt fue, fue totalmente así. Eh, hay otro proyecto que, que conozco que se llama Pixel Me, por ejemplo, que es una herramienta que inserta o en vez de un píxel de retargeting en una URL y es capaz de retargetar a todos los que hacen clic en ese link. Eh, ellos empezaron con una landing. Eh, como para validar su, su solución y consiguieron ya sus primeros registros. Esto todavía sin tener ningún tipo de producto. Siguieron enviando tráfico a la landing con alguna campaña de Facebook Ads. Con esto eh, programaron un programa de referidos con Prefinary. Lograron unos 150 registros más o menos. Y poco después pusieron foco en el MVP y convocaron unas 15 entrevistas con directores de marketing. Para hablar de esa solución. ¿no? Y, y esto les ayudó mucho a desmenuzar los problemas que tienen los equipos de marketing con la adquisición paga. Y, y construyeron este producto, claro, gracias a, a la ayuda de un programador, y lograron como 10 clientes de pago. Y, y ahora se están enfocando en retención. Y, y bueno, este post lo voy a dejar en, en la descripción, lo escribe un product manager. Y, y cuenta, y cuenta que le ha servido mucho para conocer a sus usuarios. No solamente los programadores pueden aprender de Side Projects, sino también en este caso un Product Manager. Pero cuento esto porque al final los Side Projects tampoco deberían distraerte de la, del trabajo que paga tus facturas. Pero, pero que sean paralelos tampoco quiere decir que sean menos. O sea, que, que son una inversión de la que puedes obtener mucho aprendizaje. En curso acaban. Acabar viviendo de eso. Eh, el ejemplo que puse de PixelMe no viven de ello, me parece. Eh, al menos uno de los fundadores trabaja en Buffer. Pero otro proyecto es Gatsby. Gatsby, que es un generador de, de sitios estáticos para React, sí que vive de eso. De hecho, han, ya han fundado la compañía, ya tienen varios empleados. Y, y al final, una solución como Gatsby que es al final un framework que simplifica todo el proceso de correr en producción, te permite enviar datos a, a páginas en WordPress, en Drupal, en Contentful, y compila eh, y optimiza todo el código para que tus sitios corran más rápido, incluso en móvil. Esta idea que parte de, de un side project se acaba convirtiendo en una empresa real. Eh, no, no sé, en el caso de Gatsby, si lo vieron desde el principio que esto tenía potencial, entonces dejaron sus trabajos. Pero al menos yo creo que, o sea, en un side project tiene que haber eh, un, como, como en cualquier otro producto, ¿no? Una propuesta de valor clara, eh, tiene, tiene que entusiasmarte ese, esa solución y, y, bueno, rodearte de gente que pueda ejecutarlo, ¿no? Sí, al, al final uno de los, de los retos más importantes en, en un side project es eh, la motivación del equipo, ¿no? O sea, al final tienes que mantener una motivación eh, que no esté relacionada al éxito del, produ del producto, del proyecto, que no esté relacionado a una, una compensación económica de ello, eh, sí. y que eh, básicamente lo estés a, lo estés ejecutando por el reconocimiento de resolver una problemática a través de ese producto que estás lanzando o ese framework o esa tecnología que, que en, la cual estás en la cual estás trabajando constantemente, no en un sentido de todos los días, pero sí con una regularidad que permite que el proyecto tenga vida, ¿no? En el caso de Product Hunt, pues ahí fue, eh, creo que uno de los, o sea, tú mencionaste ahorita el tema del equipo, que eso es muy bueno, ¿no? Sí. Eh, la motivación y que todo esto esté alineado, ¿no? Pero después está otro factor importante, que es el tema de la comunidad alrededor del producto, ¿no? O de la comunidad alrededor de la tecnología que estás este, trabajando para hacerlo, ¿no? O, al, o, o la comunidad alrededor del problema también, ¿no? Eh, um, por ejemplo, tenemos muchos, eh, um, ¿cómo se puede decir? Eh, como um, add-ons para, oh, bueno, sí, son add-ons eh, para GitHub, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que tú le vas agregando, eh, que de cierta manera eh, la gente que los desarrolla no es con la intención de eh, generar una empresa alrededor de ello, eh, pero sí alrededor del reconocimiento de la comunidad de que están aportando algo al, al, a mejorar el proceso de, de mantener código en GitHub, ¿no? Sí. Eh, o interactuar con, 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 tus, con tus colegas en, en, en GitHub. Entonces creo que la, el factor de la comunidad es algo muy importante que no se debe descartar. Eh, si tienes el side project, pues también no es que bueno voy a analizar que la comunidad esté sólida, ¿no? Pues no, o sea realmente no necesitas miles de personas. Con que tengas tus cinco, seis, siete, ocho fans externos al equipo mm. es suficiente para que generes ese feedback loop. Que mantiene fresco el proyecto, lo mantiene de cierta manera, disculpen ahí por el cliché, innovador, ¿no? En el sentido de que estás aplicando, estás evolucionando eh, para so, eh, permitir a los usuarios de ese producto o, ese, o esa tecnología sacar el mayor provecho, ¿no? Entonces, sí. creo que el, el factor de la comunidad es algo muy importante y es eh, um, uno de los componentes que permite que los side projects puedan. Un, en algún punto convertirse en una empresa. Exactamente. Y otros factores, Clau, que me parecen que podemos destacar, lo que comenté antes, de un poco una vía, un proyecto es una vía para salir de la monotonía de, del trabajo. Aunque te guste, aunque te encante tu trabajo, fuera puedes experimentar eh, totalmente. Creo que es una buena forma de evadirse. Eh, este, eh, construyendo un, pro, un proyecto paralelo de estos y, y, y otra cosa que sucede cuando, cuando te gusta lo que estás trabajando cuando tienes una comunidad alrededor es que te permite autopromocionarte no y es una vía clarísima para completar tu portafolio eh, y tener un nivel de exposición importante eso te permitirá pues asistir a eventos o, o, o a pequeños meetups hablar de tu side project o incluso que te inviten a eventos locales para contar tu experiencia, porque si has monetizado a 10 usuarios, como en el caso de Pixelme al principio, pues ya tienes algo que contar, ¿no? E, e incluso hay eventos técnicos, ¿no? Para contar con qué tecnología los lo has hecho, si esa solución está impactando a otros desarrolladores, por ejemplo. Y al final, ¿para qué negarlo? Eh, es, es una manera de mejorar tu economía. Eh, yo me encontré, por ejemplo, con un juego de cartas TX, eh, Disrupt Cards, por ejemplo, que es un side project de, de una empresa que se llama panda.af y me lo compré. Me pareció muy divertido para jugar en, en mi empresa. Y, y luego también puedes programar un, una app en Android, iOS eh, o escribir un, un libro en, tus tiempos, en tu tiempo libre sobre una disciplina en la que lleves varios años. Y bueno, este dinero extra que te saques nunca viene mal. Eh, quizá no, o sea, no es sostenible para nada, pero eh, te puede ayudar en algún momento. Eh, evidentemente no es el eh, primer objetivo de, de trabajar en un side project ganar dinero, pero bueno, es, un, es un, una motivación más. Y otro, otro lugar de inspiración que quería mencionar aquí es eh, Indie Hackers, indiehackers.com, que es una comunidad que llevo tiempo siguiendo, eh, forma parte de Stripe y está liderada por los hermanos Allen, por Corlan y Channing. Y, y lo que se respira allí es, es, es una gente muy currante que sabe de lo que habla eh, con muchos conocimientos de lo suyo, en programación, en data en marketing, pero que tiene también interés por aprender de los demás eh, y bueno, lo hace en un sitio único para los bootstrappers para la gente que, que haga side projects, os recomiendo echarle un ojo y luego, eh, un tema que también quería decir Clau, es sobre la pro procrastinación que comenté antes. Eh, claro, la procrastinación al final es cuando postergas tareas que deben atenderse y las sustituyes por otras que no son tan relevantes, pero que son más agradables, eh, entonces las haces antes. Ahí estás procrastinando. Por tanto, no terminas nada y te cuesta la vida empezar algo nuevo. Esto es un factor negativo que no te permite hacer side projects. O trabajar con otra gente haciendo side projects, porque es un lastre total en tu, en tu rutina. Entonces, un consejo que me ha servido es eh, hacer, hacerse a la costumbre de algunas situaciones en el día, poner el foco en eso y hacerlo aunque cueste. Es decir, ponerte una lista de tareas, un to-do list, eh, de esta manera es difícil volverse un procrastinador profesional, ¿no? Haces todo list, y dices, esto lo he completado, esto lo he completado, esto no, pues mañana o, o otro día de la semana lo, lo puedo volver a ello. Y, y bueno, eh, no sé si a ti te ha ayudado algo eh, en, en, a, a la hora de, de construir proyectos paralelos, cloud o si has visto que, que hay factores negativos también eh, en esto de, de crear side projects. Sí, a ver, eh, creo que es el... El mal necesario de nuestra industria, ¿no? Eh, pues así empezó también este tema del podcast, ¿no? O sea, al final no es código, ¿no? Pero es un side project, ¿no? Eh, pero bueno, al final, ¿qué es lo importante aquí? A mí me, me, me da la oportunidad de refrescar mis pensamientos, ¿no? Mi eh, cuestionarme lo que he hecho y lo que voy a hacer eh, a nivel de producto. Eh, pues bueno, sí, sí he tenido, bueno, no han sido propios, y eso también es algo que es muy importante que mencionemos, no necesariamente tener, estar en un, puedes hacer, hay dos cosas, ¿no? Formar parte de un side project, sí. donde el side project posiblemente no sea un side project, ¿no? Puede ser una empresa, y después liderar un side project, ¿no? Eh, yo, en mi caso de, de side projects, generalmente van muy ligados a un proyecto, eh, por ejemplo, Sightrojects tengo ahorita apoyando a la Universidad de Zacatecas con, uh -huh. con todo el tema de eh, desarrollo de productos para la industria ag eh, agraria eh, o la agroindustria. Eh, y bueno, y para mí es, pues bueno, me, me, salgo un poco de mi zona de confort, que es todo lo tecnología, entro el tema de la agroindustria, que no tengo ni idea, eh, pero al final es un componente de, de ayudar a jóvenes a crear productos que resuelvan las, las, la, las problemáticas del campo, ¿no? Claro, y, no, uh... no necesariamente el side project está relacionado con tu profesión, Clau. A veces hay infinitas motivaciones para hacer algo en paralelo. Está, Hay gente que le encanta el fitness, eh, la música, eh, mejorar algunos conocimientos de tu profesión. Eh, todo re, re, revierte positivamente al final en tu trabajo, todo. Sí, porque te permite sa salir un poco del día a día. Sí. Eh, sí está el tema de, de procrastinación que decías, sí está el tema de evasión también, ¿no? Pero muchas veces esto es bueno, ¿no? O sea, te, te, te das un paso atrás o dos o tres a veces y te permite poder ver en la problemática que está o tu día a día desde otra perspectiva, ¿no? Este, ahí sí definitivamente el que se la ha volado o, 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 me, o me quito el sombrero en temas de, de side project es eh, Daniela Tick de Mercado Libre. Eh, sí. Él es este, de Developer, Part, Developer um, Relations, hace DevRel. Y eh, él tiene, y lo, bueno, voy a ponerlo ahí ahora sí en, en los links, está creando música, ¿no? Él está creando wow. música. Entonces ahí tiene sus, sus eh, playlists ahí en Spotify y todo esto, ¿no? Entonces, eh, creo que sí. Los side projects no necesariamente tienen que ser tecnológicos. Obviamente aquí en el en el podcast hablamos de, de, de SaaS, eh, pero eh, pues no necesariamente tienen que serlo así, ¿no? Entonces, eh, Dani, también algo muy importante que no debemos eh, dejar de lado sí. es eh, la decisión de cuando el side project se convierte en algo más que un side project, ¿no? Mm. Y empieza a tomar forma, ¿no? Entonces ahí la, la decisión de qué hacer, ¿no? Eh, sí, definitivamente tienes que tú, cuando inicias, pues obviamente vas un poco ingenuamente haciendo un side project, no sabes qué va a suceder, ¿no? Pero eventualmente tienes que darte cuenta que, que está evolucionando a hacer algo más que un side project, y cuál es, qué es lo que debes hacer, ¿no? O sea, para mí lo principal es eh, poner un poco en, en, en tela de juicio de, ok, ¿qué me hace, qué, qué me da más gratificación, no? O sea, o el trabajo que estoy haciendo día a día, por lo cual me imagino que te pagan bien, o el side project, ¿no? Que, de cierta manera, pues, tiene el potencial de pagarme más que mi trabajo de día a día. O, aquí hay, otro, aquí hay un potencial o una ruta que puedo yo explorar y es el tema ya de emprender, ¿no? Entonces, eh, no sé tú qué piensas acerca, acerca de no, ello, Dani. Me, o sea, me encanta el ejemplo del, del, del comercial open source de todas de, de estas, compañ de este, de estas compañías o, o fondos, sí, con fondos que están invirtiendo en open source porque creen ya que es, que es una realidad el caso de Henry Su por ejemplo que dejó su trabajo en vihans para construir Babel eh, y es su trabajo a tiempo completo, eh, colabora con muchas empresas y también tiene su, su página en Patreon eh, luego, Marco Arment, por ejemplo, ¿no? que creó Instapaper cuando era CTO de Tumblr. Es muy interesante ese caso porque eh, él, él solo empezó con, en el, con Foco en los que usaban Kindle y luego mira dónde ha llegado Instapaper, ¿no? Que fue adquirido por Pinterest, me parece, ¿no? Y luego eh, lo recuperaron. Creo que se han vuelto independientes. Y luego está el caso de Gmail, ¿no? Gmail es un proyecto de Paul Bouchay eh, que lo creó curiosamente eh, usando ese famoso 20 de, de tiempo que google ofrece a sus empleados para hacer lo que quieran ¿no? y él aprovechó ese tiempo y lo hizo lo hizo muy popular dentro de la compañía y luego mira lo que es gmail ahora pero estos son un poco unos ejemplos de que claramente eh, un side project puede convertirse en tu negocio principal hasta que llegue ese punto yo creo que, evidentemente, lo que comenté antes, hay un trabajo que paga las facturas, que no debes olvidar, que debes dedicarle eh, todo el tiempo que puedas. Y luego, hay un tiempo después de la jornada laboral, como por ejemplo, en mi caso ahora mismo son las 7 menos 10 en España, acabo mi jornada laboral, estoy haciendo mi podcast. Eh, esto se podría considerar un side project también. No dejo de hacer lo que me gusta, me encanta la tecnología, me encantó el software, hablo de tecnología después del trabajo, para mí esto no supone una saturación en mi cabeza, sino que, al contrario, me relaja mucho hablar contigo de temas de software. Eh, evidentemente, llego a casa, ceno tranquilamente, descanso, no me pongo otra vez en casa hasta las 12, una de la mañana con internet, pero eh, bueno, pues trabajo una o dos horas después de. De, del trabajo en eh, cosas que, que no tienen que ver con, con programación orientada a datos ni con Excel, tienen que ver con otras cosas que me pueden hacer crecer en mi carrera. Y, y esto no me, no, no me supone una interrupción, así que yo animo a todo el mundo a que, a que comience sus proyectos paralelos, eh, te desarrolla mucho la imaginación y, y, y puedes... Bueno, puedes empezar a ganarte también una, una reputación interesante. Y bueno, Clau, yo creo que con esto podemos ir cerrando el episodio de hoy. Sí, no, definitivamente. Eh, los side projects son algo que toda persona debe experimentar. No es para todos también, porque sí hay mucha gente que, como tú dices, se satura, ¿no? Entonces, para mí, eh, hay de cierta manera la flexibilidad que nos dan en Earsoft, pues me permite estar aquí a mis 11 de la mañana eh, sí. teniendo esta conversación, ¿no? Eh, um, entonces definitivamente es algo que, que deben todo toda persona interesada en generar productos eh, e indagar en ello y sobre todo el como tip final es siempre ponerle como un deadline no o sea qué tanto tiempo le vas a estar dedicando en el sentido de para probar si ese side project puede puede continuar no o sea definitivamente mi siempre el, el lo tengo en la mente, ¿no? Si voy a empezar algo, le voy a dar seis semanas, ¿no? Y en seis semanas vamos a ver cómo cómo, cómo funciona, ¿no? Este Y así iniciamos esto, ¿no? O sea, dije, bueno, vamos a, voy a darle seis episodios, ¿no? O sea, vamos a hacer estas sí. seis semanas. Eh, ya después veré si, si Dani le quiere continuar o no. Pero yo por lo menos en mi cabeza tenía, ¿sabes qué? Son seis semanas en los que voy a, voy a estar constante. Y ya después sí. veremos eso si se desarrolla en otras seis semanas. Y bueno, ya estamos en el episodio 29. Sí. Entonces, y la semana que viene, el 30, con un invitado sí. muy especial. Así es, así es. Entonces, Dani, eh, pues no me queda nada más que decirte gracias por, por apuntarte a este side project loco que es este SaaS Product Chat. A todos ustedes en Software Guru que nos están escuchando, a sus thumbs up, thumbs down que nos dan. Eh, si le dan thumbs down, por favor pon el comentario ahí, la verdad yo no me, no me, no dice, no me voy a poner triste pero sí me encantaría escuchar dónde tenemos que mejorar, ¿no? Sí. Ya tengo aquí los audífonos, ya espero el audio no esté tan fatal como lo tenía antes, eh, y bueno eh, pues nada, si no les gustaron los peluches, también déjenme en los comentarios trataré de buscar otro sitio eh, sí. pero bueno eh, Oye, contarnos en los comentarios, para... Clau para que todos nos dejen sus side projects aquí abajo en comentarios eh, y también enc yo encantadísimo de dar feedback en Twitter. A veces me preguntan por qué te parece esta web o qué te parece eh, cómo está quedando este sitio. Pues yo he encantado de dar feedback en mi tiempo libre después del trabajo. <risas> <risas> Excelente, Dani. Pues un abrazo muy fuerte desde Madrid, este, que vaya muy bien. Y pues nada, seguimos, eh, seguimos aquí en el canal de Software Guru. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la siguiente semana. Igualmente, feliz semana a todos. Chao.